Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal. Les da la bienvenida a este espacio donde es mucho lo que ustedes podrán aprender. El tema que vamos a abordar a continuación tiene que ver con el otro bucle indeterminado que empieza con do, loop y es con until. Entonces, empecemos la operación. Este video estará titulado ¿Cómo ver Project número 020, construcción de la maqueta, parte 11, o entrega 11. Bueno, empezamos entonces. Vamos a cargar nuestra base de datos de Project y el tema que vamos a centrar es el término del do loop con el término until. Bueno, una cosa importante de esta parte es la siguiente. Bueno, por aquí yo había hecho un ejercicio. Listo, por acá tengo el ejercicio. Entonces yo lo voy aquí a borrar. Todo esto lo voy a borrar. Y vuelvo y les cuento. Bueno, entonces va así. Bueno, lo primero, vamos a llamar esta rutina como subuso, raya al piso, do, raya al piso, LOOP, raya al piso, y le vamos a poner el until. Abro paréntesis, cierro paréntesis y le doy un enter. Bueno, ya está creada la rutina. Dentro de la rutina vamos a establecer tres variables. Entonces ponemos un dim, espacio, y le decimos aquí, aleat1, asintager, coma, mini1, asintager, coma, y intentos, espacio, as integer. ¿Listo? Entonces ya tenemos las tres variables. Después de que tenemos las tres variables, entonces empezamos así. Vamos a darle un valor a aleat. Entonces aleat 1 es igual a ¿qué? En este caso haremos uso de un número randómico, ¿no? Entonces, si hacemos el uso del número randómico, vamos a mirar cómo nos funciona esto, ¿no? Entonces, vamos a decirle match.rnd espacio por 100. ¿Listo? Y empezamos el bucle indeterminado que arranca con do. Entonces, recordemos que cuando entramos a usar el do, todo lo que entre en ese proceso se ejecutará mientras las condiciones se cumplan. Entonces, lo primero es determinar qué elemento va a recibir el dato para poder después ser comparado. Entonces, vamos a utilizar para eso a mini1 igual. Le vamos a poner un input voz entre paréntesis, entre comillas, y le vamos a poner la siguiente expresión. Introduzca el número de 0 a 100. De 0 a 100. Cerramos con comillas, cerramos con paréntesis. O sea, introduzca el número de 0 a 100. O un número de 0 a 100. ¿Sí? Introduzca un número de 0 a 100. Una vez que ya tenemos eso, entonces la siguiente línea es establecer un flujo condicional. Entonces le decimos if y le decimos si aleat 1 es menor de mini 1, entonces, ¿qué deberá pasar? Un MSG voz que diga el número es menor. Pero si decimos acá else, de lo contrario, if, else if, y le decimos aleat 1 es mayor que mini 1, entonces le decimos que MSG voz y entre comillas decimos el número es mayor. ¿Sí? Es mayor. Y así de esta manera terminamos este flujo condicional en if. Bueno, pero una vez que termina esto, entonces aquí vamos a notar cómo sería ese loop. Entonces, al terminar, él va a leer el loop y diríamos loop until, donde until significa hasta. Bueno, hasta que se cumpla algo, él va a parar. Entonces, si decimos que, por ejemplo, aleat 1, lo que vote en ese momento el programa, es igual a mini 1,
Entonces, ahí termina. Y al terminar, pues debe de generar un resultado cuando termina. Ese resultado es un mensaje. MSG voz. Y el resultado sería, ¿es correcto? Has intentado, espacio. Entonces acá le decimos el símbolo de la concatenación, ampersand, intentos, espacio, el símbolo de la concatenación, espacio, otra vez comillas, intentos. Es decir, va a salir así, has intentado 7, 8, 10, 15 intentos y listo. Pero la palabra intentos, ¿dónde debe ir? Debe ir exactamente aquí después del end if, donde sería diciéndole así, intentos es igual a intentos más uno. ¿Listo? Y ahí termina. Bueno, como de hecho, este bucle que se está generando acá es un bucle que bien podría ser corto si vamos con suerte, como igual podría ser largo si no estamos con suerte. Si nosotros vemos que han pasado 18 intentos y no nos da, es porque, bueno, se registran tantos números y siempre va a botar un número mayor o menor, pero difícilmente podría llegar a un número que sea igual el uno al otro, ¿correcto? Entonces, lo vamos a hacer de la manera siguiente. Si en ese momento aliate es igual, por ejemplo, podríamos decirlo también así, que no será el mínimo, sino que ese aliate fuera igual a 1, si es igual a 1, que nos bote ese resultado. De lo contrario, pues no va a pasar nada más. Vamos a hacer entonces la respectiva prueba. Ahí va el primero. Entonces escribimos 21. No es el número. 22. No es el número. 15. No es el número. 1. No es el número. Es decir, si el aleate llegara a ser igual a 1, nos botaría el número, ¿no? Ejemplo, yo aquí voy a poner varias veces el 1, pensando que de pronto el aleate llegue a 1. ¿Sí? Ahí ya vamos por varios intentos. Igual, por ejemplo, cuando vemos que, bueno, esto sigue ahí y no para, podemos terminarlo diciéndole control pausa para terminar ese bucle. Podemos hacer ahora una cosita acá muy interesante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de tomar el aliate 1, dijéramos, por ejemplo, 45? Y dijéramos que, por ejemplo, acá fuera el mínimo, ¿sí? Mínimo. Uno. Pensando que la persona no tiene idea cuál es el número que está definido en el antil, ¿sí? Y le damos aquí F5. Es decir, otra persona que no tiene idea que es el 45, si le decimos 55, no nos da. 34, no nos da. 23, no nos da. 78, no nos da. 65, no nos da, ¿sí? Pero curiosamente, esa persona llega y escribe 45. Recordemos que esa persona no lo sabe y escribió 45. Entonces, ¿qué pasa? Se va a ejecutar el antil, que dice, ¿es correcto? Ha intentado 6 intentos. Es decir, el antil siempre prescribirá que él termine su proceso cuando considera que esa comparación es verdadera. Recuerden esto. Cuando la comparación es verdadera, terminará. Entonces yo le voy a poner aquí una parte que diga, cuando la comparación es verdadera, terminará el bucle. Cosa contraria que puede pasar cuando estamos trabajando con el while, porque el while dice, mientras eso sea diferente, prosigue. Pero cuando eso no es así, o sea, cuando es falsa, entonces ahí para. Entonces recuerden, el while es cuando es falsa, para. Y el until, cuando es falsa, no para. Cuando es verdadera, para. ¿De acuerdo? Cuando es verdadera, para. Bueno, creo que hasta ahí
Espero haber sido con ustedes bastante clara en este pequeño procedimiento. Espero que este video les haya gustado y también espero que lo hayan aprendido y que lo tengan muy presente para cuando lo quieran ustedes aplicar en alguno de los procesos en que ustedes tengan que incurrir cuando tengan que tomar en uso esta parte. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo. Se termina este video, el número 20, que tiene que ver con la construcción de la maqueta y es la entrega número 11. Espero poderlos atender en el próximo video, entonces estén pendientes de la próxima entrega. Y yo pienso que ya con esto del while y con el until ha quedado aclarado lo del término del do loop. Bueno, no siendo más, les agradezco sus comentarios, su suscripción, les agradezco el like si les gustó este video. Les agradezco mucho que lo puedan compartir con sus amigos, sus conocidos, familias, sus contactos, compañeros de estudio, clientes o compañeros de trabajo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Created using Powtoon.